Un momento con la Santa Biblia. ¿Ha considerado usted la importancia de la Biblia? En este espacio leeremos un texto bíblico y buscaremos aprender y atesorar la enseñanza que la Palabra de Dios tiene para nuestra vida. La Biblia que leeremos el día de hoy es la versión Escrituras Unidad con traducción hebrea, modismos del arameo y los nombres originales. Y el texto que nos ocupará se encuentra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 7, que dice: He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he retenido la emuná. Al leer estas palabras que expresaba el apóstol Pablo a Timoteo, debemos recordar que el tiempo de la partida de Pablo estaba cerca. En otras palabras, su tiempo de vida en la tierra, la hora de su muerte, sería pronto. Muy pocas personas en este mundo podrían expresar que han terminado la tarea o el trabajo que Dios les encomendó realizar en esta vida. Si leemos detenidamente este versículo, podremos notar que hay tres aspectos importantes que este pasaje refleja. Aspectos difíciles, porque en cada uno de ellos hay un enemigo y una lucha. Nuestro enemigo en este caso es Satanás, ese ser que solo ha venido para robar, matar y destruir. El primero de ellos es que Pablo había peleado la buena batalla. Cuando hablamos de buena batalla, debemos pensar en una batalla difícil, contra uno o varios enemigos fuertes. Una batalla en donde no podemos luchar sin armas, y sobre todo, en donde no podemos tener miedo o temor. Por eso creo que para pelear esta buena batalla, el creyente en Cristo debe poseer valor. El segundo aspecto dice que Pablo había acabado su carrera. Debemos pensar e imaginarnos una carrera, como una maratón olímpica, en donde tendríamos muchos contrincantes, rivales preparados y que si nos descuidáramos, fácilmente nos ganarían la carrera. En el curso de la vida, nuestros rivales pueden ser muchos y variados. Por ejemplo, los complejos, temores, inseguridades, falta de fe y de confianza de que ganaremos. Por eso, creo que para terminar esta carrera debemos tener resistencia y nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. El tercer punto en esta versión de la Biblia dice: He retenido la emuná. Y esta palabra significa seguridad, confianza, fidelidad, fe. Y este es un punto muy importante, porque para guardar o retener nuestra seguridad, confianza, fidelidad y fe en Dios y su palabra, debemos tener convicción. En otras palabras, estar plenamente convencidos de quiénes somos y en quién hemos creído. En resumen, el apóstol Pablo había tenido el valor de pelear su batalla, la resistencia para terminar su carrera y la convicción para retener o guardar su emuná, su fe. La Biblia dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gracias por habernos acompañado en un momento con la Santa Biblia, en la voz de Josué Azurdia, espacio patrocinado por Distribuidora Alabanza, Llamada Final.